Los amantes del freestyle han podido disfrutar por primera vez en Zaragoza de una de sus pruebas más prestigiosas, el World Tour, con pilotos internacionales de gran nivel que hicieron vibrar a todos los presentes en el Príncipe Felipe con sus acrobacias. Zaragoza acogió el Freestyle World Tour. El evento con más prestigio del freestyle mundial se estrenó por primera vez en el pabellón Príncipe Felipe, donde los aficionados pudieron vibrar con las acrobacias de los participantes. 5 pilotos internacionales. El pentacampeón del mundo, Michael Melero. El 4 veces campeón nacional, Pedro Moreno. Así como Javi Dols, Saúl Mengual y Guillén Navas. La noche prometía emociones fuertes. La gente va a disfrutar de una tarde espectacular de saltos con y acrobático de motos y bueno, espero que se lo pasen bien y disfrutar con el público. 2 claves, equilibrio y habilidad. Una velada en la que no faltó el humor ni la adrenalina. Un espectáculo único que por donde vamos en toda la ciudad de España la gente lo pasa muy bien, los estadios se llenan y sobre todo eso, que la gente que está viéndonos desde la grada pasa un buen rato en familia y se lo pasan, le ponemos los vellos un poco de punta y lo pasan bien. Disfruto mucho encima de la moto, nunca pienso en la presión, o sea que lo único que hago cuando me pongo el casco es pasarlo bien. Saltos imposibles, a una altura de 15 metros y a más de 30 de distancia. No faltaron las acrobacias, backflips, manos y piernas fuera y trucos de todos los estilos que se ganaron el aplauso del público. Una velada para recordar, repleta de espectáculo y emoción.